conocido esto de hacerme duro? Pues bueno, fue mi padre el que empezó con toda esta historia. Mi padre estaba trabajando en el tejaz, trabajaba aquí con mis tíos, con mi abuelo, en el tejaz que tenía, y bueno, por entonces en el sindicato ese que había antes franquista, que era, no me acuerdo qué era, creo que le llamaban la PPO, hicieron un curso de fontanería, y a raíz de ahí ella se lanzó, y bueno, se lanzaron otros más, pero él, por entonces creo que fue Morcillo, Martín, Fernando, el que estaba en el ayuntamiento, creo que también hizo el curso, y bueno, al final tiró para adelante y aquí estamos. Y te estoy hablando del año, a final del año 60, más o menos. Yo no me acuerdo la fecha exacta, porque bueno, como él ya no está vivo, pues no podemos preguntárselo, pero calculo que fuera por esa fecha. Yo me acuerdo que era chiquitillo y iba con la moto y tengo esa imagen grabada de chiquitillo. Bueno, él lo llevaba todo con la moto. Ten en cuenta que antes no es como ahora. Ahora las instalaciones son de otro tipo, pero antiguamente era plomo, era hierro, y eso había que llevarlo ahí a cuesta. Y lo veía el tío que parecía Don Quijote, con la barra debajo del brazo y con la moto conduciendo para llevar a los sitios a trabajar. Y ahí empecé. Yo tengo esas imágenes muy remotas, pero bueno, todavía las tengo ahí. Sí, bueno, no necesita, a principio menos, porque éramos más chiquitillos, pero yo fui el primero que me inicié. Mi hermano era más chiquitillo y siempre iba detrás, el mayor siempre le toca ir abriendo un camino. Y mi padre iba a recogerme todos los días a la puerta de la escuela o a la tarde cuando salía. Y decía, vente para acá, y ya me estaba metiendo en vereda. Y no me acuerdo, me acuerdo de ir a quinto o sexto y me estaba ya enseñando. ¿Quién tengo detrás de mí? Pues mi hermano. Mi hermano entró después que yo, porque al principio era a mí el que me llevaba a mi padre, él menos. Entró un poco después. Y bueno, mi hermana, como es más chiquitilla, yo le llevo 13 años, pues ya se incorporó bastante más tarde, ya cuando esto estaba bastante más avanzado y ya había más gente aquí trabajando. A nosotros nos enseñó bastante bien, ¿no? Lo metió en vereda y bueno, se descongestionó, es un poco su trabajo. Él llegaba, nos decía, este trabajo hay que hacerlo. Y hacía así. A tal hora vengo y a tal hora tiene que estar hecho. Y era lo que había, ya sabes cómo eran las personas de antes, no es lo que hay ahora, antes era orden y mando. Bueno, cuando ya estábamos nosotros trabajando, mi hermano y yo, pues cuando yo vine de la mili, venía ya con otras ganas, otras expectativas, tenía ganas de comerme al mundo, pero luego al final el mundo nos comía a nosotros. Pero bueno, en ese momento ya es cuando decidimos meternos otros tipos de instalaciones, ampliarlo, porque ya no tenía el tema de la mili, que era lo que un poquillo te rompía el futuro. Dices, ¿en qué me meto que luego tengo que parar? Y a partir de ahí ya, a partir del año 87, ya empezamos un plan más fuerte. Y de ahí se fue incorporando ya, bueno, nosotros, mi hermano y yo, mi hermana entró después. En el año 80, es que hace poco me lo dijo Ramón, en el año 89 se incorporó Ramón y bueno, que el más antiguo, ese es el que más antiguo lleva con nosotros. Bueno, el más antiguo quizás que sea Miguel, porque Miguel era chiquitillo, estaba en la escuela y por las tardes se venía, los sábados, los fines de semana se venía con nosotros y el tío se iba ahí, se enseñó. El más antiguo, realmente el que más tiempo lleva es Miguel, porque eso era así chiquitillo, eso lo veía ahí el tío con su monillo que llevaba puesto, su caja de herramientas, todo dispuesto, y la verdad que sí. Pero luego legalmente el más antiguo es Ramón. Bueno, si es que eso no lo decides tú, eso es las circunstancias que van entrando, porque ya vas cogiendo obras, llega una obra, necesitas personas, pues ya empiezas a meter uno y poco a poco entra en la dinámica y sin darte cuenta empieza a crecer y el día de hoy estamos 30 personas trabajando aquí. Entonces, quieras que no, no te das cuenta. Al final se va gestionando, pues tú te vas adaptando a los momentos, a la situación. Y según la situación, pues las necesidades que vas teniendo las vas acoplando de una manera u otra. Sí, nosotros estamos trabajando con empresas más punteras, trabajamos con las grandes empresas que hay ahora mismo en la construcción, ya muchos años. Con la empresa esta empezamos en el año, me parece que fue alrededor del año 2000. Es cuando empezamos ya, empezamos con FCC, con San José, Cartuja, últimamente trabajamos a Dragado, Jarquí, Sacir, es que estamos con las empresas más punteras que hay por ahí. Pues nos parece muy bien, la verdad es que te reconozcan en tu pueblo, dice el refrán que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y te lo están reconociendo, pues agradece bastante. La verdad es que nos ha venido en un momento un poco malo entre comillas, porque Ramón, que es la persona que lleva tanto tiempo con nosotros, ahora mismo está el hombre hospitalizado y bueno, está a ver si se recupera. Y de aquí desearle que a ver si se recupera rápido y puede estar con nosotros en la gala. Esperemos que sea así. Por lo menos le damos ánimo desde aquí. Bueno, está dedicado a mucha gente, a todos, porque este premio es nuestro, pero nosotros estamos como empresa porque hay tres circunstancias que se juntan. Primero, nosotros los empresarios,
segundo los trabajadores y luego lo más importante, nuestros clientes. Si tú tienes clientes, no es una empresa. Entonces, los clientes parece que no se valora y es lo más importante, porque sin ellos no habría tanto clientes a nivel de aquí local como Arcas, como los clientes que tenemos de la empresa de fuera. Pues bueno, que tenga un año bastante bueno, aunque las cosas últimamente ya ves con la sequía cómo está el tema, pero que tengan ánimo y que vayan tirando para adelante. Y aquí iremos entre todos tirando del carro como sea.